Toda la ciudad y toda la zona sigue conmocionada por el fuego originado en la sucursal de Estomba 52 del Banco Nación frente a la Plaza Rivadavia. Uno de los motivos por el cual el siniestro perduró tanto se debió a gran cantidad de papel perteneciente al archivo y además porque más allá del hierro que le dio forma a la estructura, muchas otras partes estaban hechas de madera y cubiertas con brea, lo cual hizo que el fuego se propagara rápidamente. Parte del techo colapsó y cayó sobre la planta baja, donde actualmente funcionan las cajas del banco. El titular de Defensa Civil, José Luis Holzman, dio detalles del trabajo que se realizó en el lugar. En un principio se había pensado que se te había controlado, no sofocado, pero ya estaba controlado. Y bueno, una parte interior, una estructura interior que cedió, que cayó, fue directamente al sector de archivo. Y bueno, ahí nuevamente se volvió a complicar. Y bueno, por ende, mucha más tarea, mucho más tiempo. Personal de bomberos que estuvo trabajando a destajo en los tres cuerpos, bomberos voluntarios, bomberos oficiales. Y afortunadamente, bueno, ahora se podría decir que está nuevamente controlado. Ya se pudo ingresar al interior de la estructura del edificio. Y bueno, se está trabajando en los pequeños focos que hay como para ya, digamos, hacer un cierre como en primera instancia de que está sofocado. Además del testimonio de Holzman, tendremos muchos más testimonios y todo el análisis de lo ocurrido en este incendio del Banco Nación. Toda la información la tendrá en nuestras ediciones informativas del próximo lunes a las 12 y a las 20 en Canal 9 Noticias.